Tras 2 semanas o tres de tener la cámara, he aprendido a configurarla y ahora he conseguido que la imagen, que el color de la imagen sea estático, ¿vale? Sea siempre el mismo, no vaya pegando parpadeos de azul a blanco aleatoriamente como hacía hasta ahora. Porque sí, soy experto en audiovisuales, pero quería ver estas 2 semanas si os dabais cuenta alguno de que no lo estaba haciendo bien. Ninguno se había dado cuenta y al final he dicho, bueno, pues voy a cambiarlo yo ya, porque si esta gente no se da cuenta, no vamos a estar toda la vida mal por vuestra puta culpa. La semana pasada hubo algo muy gracioso desde vuestro punto de vista, fue la cumbre de la comedia, el sumum del humor. Desde mi punto de vista, más o menos también. Ahora ya me lo tomo a broma. En su momento me jodió un poquito. Tuve como unos 10 minutos que dije, pero me cago en la puta. Pero luego ya lo superé, ¿vale? Fue lo que ya sabéis todos. Ricciardo dijo, Fons, acaba de subir los informativos, ¿verdad? Lo acabas de subir, ¿verdad? Y yo, sí, los acabo de subir, Ricciardo. Dice, espera, espera, que tengo una buenísima. No te la vas a creer. Me voy a Renault. Nah, y la gente me decía en comentarios del vídeo, tío, que acaba de firmar Ricciardo por Renault, porque yo en ese vídeo, en los últimos informativos, comentaba lo que hasta ese momento todos pensábamos. Y cuando digo todos, tú también. Tú también pensabas que Ocon se iba a ir a Renault, que parecía que estaba hecho, que Sainz no iba a estar, que eso sí lo ha acertado, y que Ocon iba a ser el fichaje. Lo de Ricciardo no se lo esperaba nadie, nadie, ¿vale? Yo sí, tú no, tú mientes, que te quieres callar ya. No se lo esperaba nadie, ¿vale? Y el caso es que se confirmó, tal que a los 10 minutos de que yo subiera el vídeo, o 10 minutos antes, no lo sé, no sabía porque estaba trabajando, ¿vale? Y aproveché el descanso de comer para publicar el vídeo, lo tenía grabado la noche anterior, no miré noticias. Y ya está, y la miré justo después de publicar el vídeo. Y la gente me decía, ¿vas a borrar el vídeo? Y yo, pues no, porque me costó mucho hacerlo. Tuve que sacar ese rato por la noche, me costó mucho hacerlo, me cuesta mucho hacer los vídeos y no lo borro, tío. Me suda la polla que salga la realidad y me desmienta. O sea, no soy un periodista profesional, no soy una persona que se dedique a informar. O sea, yo siempre lo digo, si de verdad queréis tener información veraz de la Fórmula 1, no me uséis a mí de referente. O sea, quiero decir, yo os puedo entretener, yo puedo dar mi opinión, yo puedo dar mis cosas. Información veraz, no. Iros a periódicos serios, ¿vale? Donde, que yo a veces dejo los links en la descripción, ¿vale? No, a mí, pues oye, como una opinión complementaria, ¿vale? Pero no me uséis de referencia, pues porque no quiero tener esa responsabilidad. No, pero yo me entero de la Fórmula 1 por lo que dice Fox. Pues no te estás enterando de nada, te estás enterando de las 4 tonterías que me hacen gracia a mí. En fin, se acabó de hablar de mí, se acabó de hablar del vídeo anterior ese, ya lo expliqué además todo en el comentario fijado. Y vamos a hablar del movimiento en sí, de este movimiento de Ricciardo yéndose a Renault. Mucha gente dice que es un gesto muy valiente, mucha gente dice que es lo que hizo Hamilton en 2012, dejando McLaren en pleno apogeo y yéndose a Mercedes, que luego le salió muy bien, desde luego, no hace falta nada más que verlo, ¿vale? La salió de puta madre. Pero yo aquí quiero matizar un par de cosas. La primera y más importante, Ricciardo, evidentemente se va a Renault porque puede tener expectativas de ganar, ¿vale? Puede tenerlas. Pero la razón principal por la que se va Ricciardo de Red Bull también es por pasta. ¿Vale? O sea, se va por pasta porque Ricciardo pedía una cantidad de dinero, si no me equivoco, 20 millones de euros. Y Red Bull no se los quería pagar, no porque no pudiera la propia Red Bull pagarla, porque tendrá pasta de sobra, sino porque eso le colocaría en un estatus superior a Verstappen, ¿vale? Y Red Bull no quiere, entre comillas, nombrar a ninguno de esos dos pilotos como primer piloto, ¿vale? Quiere que haya una igualdad total, entonces claro, no puedes pagar a un piloto más que otro, o mucho más que a otro. Y por lo que se ha dicho Ricciardo, sí, pues por lo menos entonces un año de contrato. Y Red Bull dijo, no, mínimo dos. Porque claro, Ricciardo no se fía del motor Honda. ¿Quién se va a fiar del motor Honda a estas alturas de la vida? Y ha dicho Ricciardo, pues me voy. ¿Dónde me voy? Y aquí entra el juego, ¿vale? Porque Hamilton en su momento tuvo ofertas también de Ferrari. Pues haya sido a Ferrari a lo mejor, pero eligió Mercedes. Ahí digamos que tuvo algo de elección. Pero aquí Ricciardo no tenía más opciones, ¿vale? O sea, tú te pones ahora mismo, Ricciardo. Él decide que ya no quiere seguir en Red Bull, porque no le interesan esas condiciones de renovación. Y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Me dedico a jugar a Ultramanía? Solo lo hace Fons y yo, los dos, jugamos a Ultramanía, ya está. No, eso no le parecía bien al bueno de Ricciardo y dijo, voy a mirar qué hay en la parrilla. Ofertas. McLaren. Está la cosa como para ir a McLaren ahora, ¿sabes? O sea, no. Es demasiado jugársela, ¿vale? Y la otra opción, la única otra opción real. Y con cierto sentido, era Renault. Porque yo creo que Ferrari nunca se interesó realmente en él. No sé si por Vettel, no sé si por los vetos. Que eso da por otro temita, lo de los vetos, ¿eh? Que hay gente que los da por hechos, todos los vetos. Yo no soy tan listo como vosotros. Yo me cuesta creer, y esto igual peco yo de inocente, pero es que a lo mejor me gusta pensar muy bien. Me cuesta creer que haya pilotos que digan, no, no, a este no me lo pongas al lado, por favor, no. Me cuesta mucho creerlo. Y puede ser que haya pilotos que lo hagan, pero me cuesta más creer aún. Que si un equipo necesita puntos, diga el piloto, ah, vale.
O sea, entiendo que los equipos quieren proteger a sus pilotos. Porque imagínate, Ferrari, su fichaje estrella fue Vettel. Que a lo mejor le pones un piloto al lado, le compite mucho en puntos tal, y puede desjustificar, si esta palabra existe, que no lo sé, el fichaje que fue Vettel. Pero me parece absurdo, de verdad. Me parece absurdo que si Ferrari necesitara puntos de verdad, o otro equipo de estos, hicieran caso a Vettos, entre comillas, de pilotos. Pero esto es otro tema, ¿vale? El caso a Ricciardo solo le quedaba Renault. Que era una opción que yo ni se me había pasado por la cabeza, porque yo a Renault... Sí, ha mejorado desde que entró, vale, ha mejorado, es verdad, o sea, peor no ha ido. Pero aún le veo lejos hasta de ser el cuarto equipo. Y es el tercer año, ¿vale? Entiendo que es lento y la Fórmula 1 necesita tus años de adaptación y tal. Pero es que esto dentro de 2 años va a pegar un cambio muy gordo. Y no sabemos si va a ser bueno para Renault o no. Es que no se sabe. Que aún así entiendo a Ricciardo y se ha ido al único sitio donde podía... Imagino que le pagarán la pasta que pedía, no lo sé, o algo menos, no lo sé. Y va a ser el primer piloto. Claro, yo creo que lo va a ser antes que Hulkenberg, creo, ojo, habrá que verlo esto también. Lo lógico es pensar que sí, porque Ricciardo se ha ido también en parte de Red Bull por lo de Verstappen, porque está el rumor, que yo sinceramente no lo he visto tan claro, pero Red Bull sí es verdad que a quien quiere potenciar su gran imagen de marca, su referente, el tío que más pasta les puede dar, es Verstappen. Ricciardo es un pilotazo, igual en talento para mí es tan similar Ricciardo y Verstappen, pero la forma de conducir de Verstappen, el país entero que mueve detrás, que es Holanda, que es como la Alonsomanía cuando fue aquí en España, Verstappen mueve a toda Holanda detrás, ¿vale? Hombre, a toda Holanda no, hay gente en Holanda que le suena el apoyo a la Fórmula 1, estarán haciendo sus cosas de holandeses, pues fumar droga, beber droga, tirarse al río ese cuando van hasta arriba de droga... No lo sé, no conozco ningún holandés, me encantaría conocerlos, pero no me iba a saber comunicar con él. Porque el holandés es un idioma muy complicado, porque hablan así, parecen accidentes ferroviarios. Que sí, igual algún holandés sabe inglés, ¿sabes? Y puedes hablar con él normal. Pero la mayoría hablan como accidentes. No sé por qué me he ido del tema así. Ah, sí, lo de Verstappen. Que eso, se ha ido y parece porque Verstappen tiene como ese, digamos, cierto trato de favor. Que tiene todo el sentido desde el punto de vista de marketing por parte de Red Bull. Es un crío de 19 años, 20, yo creo que tiene ya tiene 20, ¿no? Sí, era el 2000, era el 98, si no me equivoco. Tiene 20 años. Es que es un filón para las marcas, tío, y para su puto país que la tiene detrás. Es que entiendo, en parte, que Red Bull apueste más fuerte por él. Lo entiendo, ¿vale? Se entiende. Y el talento es similar. Es verdad que este año empezó flojo, pero ha ido aclimatándose bien y tal. Se le ha empezado a amular un poco el cerebro. Y está haciendo unas carreras muy buenas últimamente, ¿vale? Lo que falla siempre Red Bull, falla lo de siempre. El motor les falla. Les deja tirados una de cada 3 carreras. Y no hay forma de competir por el Mundial así. Y aparte que no llega a tener la velocidad que tiene Ferrari y Mercedes. Entonces yo creo que Ricciardo ha visto que de Honda no se puede fiar. Porque es verdad que de Honda no te puede fiar. Aunque este año ha mejorado Honda, ¿vale? Este año ha mejorado. Todavía deja dudas. Deja dudas. Toro Rosso, es que este año, claro, mucha gente piensa que Honda este año está funcionando bien. Está funcionando mejor que el año pasado, pero ha cambiado un huevo de piezas ya. O sea, pero un huevo. Lo que pasa es que, claro, este año no corre Alonso con Honda y entonces sale menos en las noticias. Para nosotros nos enteramos menos. Pero han cambiado un huevo de cosas en Toro Rosso, ¿vale? Han cambiado un huevo de cosas el motor. Pero un huevo. No sé, creo que no tantas como el año pasado ni de coña, pero bastantes. Es decir, ese motor, aunque ha mejorado algo, ha ganado algo de fiabilidad, ha ganado algo de potencia, sigue estando por detrás del motor Renault. No por tanto como el año pasado, pero sigue estando por detrás. Entonces Ricciardo, que se lo ve venir, ¿vale? Ha dicho, me voy a Renault, aparte de la pasta, allí voy a ser primer piloto seguro. Creo que lo va a ser, va a serlo con Hulkenberg, por cierto, porque hay gente que aún tiene duda. ¿Va a ser con Hulkenberg o con Sainz? Va a ser con Hulkenberg. No por nada, sino porque es el que tiene contrato para el año que viene, ¿vale? O sea, el único que tiene contrato de los dos para el año que viene es Hulkenberg y no creo yo que vayan a renovar a Sainz. ¿Y qué va a pasar con Sainz? Que esto es lo interesante también, lo que me gustaría a mí saber. Yo dije en el vídeo anterior en los informativos, cuando hablaba de la opción de Ocon y tal, que veía a Sainz fuera de la Fórmula 1, por desgracia. Y este movimiento creo que le puede abrir muchas puertas. Evidentemente la principal es la de Red Bull, la que debería hacer. No porque a mí me guste Carlos Sainz, que me gusta bastante, es un piloto que me gusta bastante, sino porque creo que es la decisión más lógica que puede tomar Red Bull. Ya compartió el equipo Verstappen y Sainz, no hubo tensión, porque ando chavales jóvenes que empezaron y tal, pero fue algo llevable, creo que fue algo llevable. Fue una pareja de equipo en la que Sainz aceptó, entre comillas, un poquito ese rol de segundo piloto.
Digamos que si uno de los dos tenía que cumplir órdenes de equipo era Sainz, ¿vale? Pasó eso en Toro Rosso. Y creo que Red Bull se equivocaría muy fuerte si metiera a Gasly antes que a Sainz. Ahora mismo, y esto sí que tendría que haberlo mirado, decímelo en los comentarios, ¿vale? Creo que Sainz ya no tiene contrato el año que viene con Red Bull. Quiero decir, la cesión que firmó con Renault era 2016-2017 y el último año de contrato, digo, 17-18, y el último año de contrato de Sainz era el 18. Creo, ¿eh? Creo, confirmadmelo en comentarios porque no me acuerdo bien. Y eso, claro, provoca que Sainz no tenga ningún contrato para el año que viene, es decir, es agente libre. Juraría que es así, ¿vale? No sé si... Desde luego, si tiene contrato aún con Red Bull para el 19, me parecería absurdísimo que no fuera el piloto. Quizá el hecho de estar libre va a ser lo que le complique más. Pero me parecería un error que no le pusieran a él y pusieran a Gasly. Porque Gasly ha tenido un año y dos carreras sueltas en Fórmula 1. No lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal. Pero yo creo que el rendimiento de Carlos con el Toro Rosso fue mejor que el que está teniendo Gasly con el mismo coche. Vale, otro motor, todo lo que quieras, pero mismo coche. Mi opinión, vale, creo que sería un error por parte de Red Bull no confiar en Carlos Sainz. O sea, creo que esto para Carlos Sainz puede ser la polla. Puede pasar de dejar Renault, que era un equipo bueno, a esa Red Bull, que es un equipo muy bueno, ¿vale? A pesar de que del motor Honda, que va a tener el año que viene, yo creo que Red Bull va a seguir haciendo podios el año que viene. Estoy casi seguro, ¿vale? No lo sé. También te digo que esto es un vídeo mío, que igual coge ahora, lo lógico sería que Red Bull fichara a Sainz o a Gasly, pero coge mañana a Helmut Marko y anuncia a Barrichello. Dice, hola, Barrichello, te vienes a correr, y Barrichello en su casa ahí. Pero si yo ya paso de esta mierda, que te vengas. Hazme caso, si como broma va a ser graciosísimo. Porque este está diciendo que voy a subir a Sainz y a Gasly, que es lo que tenía pensado, pero yo he pensado, sería más divertido si te subes tú. Nadie se espera que subas tú. Y Barrichello en su casa así diciendo, pues, si es que a mí ya no me interesa... ¿Está Schumacher para el segundo detrás? No, ya no está Schumacher. Y dice, entonces paso. En fin, no lo sé, no sabemos qué va a pasar. Resumen final, me parece bien el movimiento de Ricciardo, me parece lógico. Creo que se le abren muchas puertas a Carlos Sainz, muchísimas. La de Red Bull, la principal. Y luego estaría la de McLaren, que está sonando un poquito con más fuerza últimamente. Pero yo la de McLaren sigo viendo que si se va a McLaren es por Fernando Alonso y no como compañero de Fernando Alonso. Creo, ¿vale? Creo, en mi opinión. Me costaría pensar que McLaren se va a deshacer de Van Dorn. Bueno, que se va a deshacer de Van Dorn no me sorprendería en exceso, pero me sorprendería que no subiera Norris, ¿vale? Yo creo que Norris va a estar en McLaren el año que viene seguro. Y a partir de ahí alguien con él, o Alonso o Sainz. Y si Alonso no es, Alonso será en el equipo de IndyCar de McLaren. Es como yo creo que va a ser la temporada año que viene. En fin, ojalá que a Sainz se le abra un hueco para correr en Fórmula 1 año que viene. Ojalá fuera Red Bull, porque creo que podría demostrar su talento. Y podría llevarse alguna victoria, ¿por qué no? Con Red Bull el año que viene. Y ya está, y ya veremos qué pasa. Que igual cojo, subo este vídeo. Este vídeo lo voy a subir, mira, os lo voy a avisar, ¿vale? Estoy grabando el 7 de agosto. Lo voy a subir el 8. O lo subo hoy. Igual lo subo hoy, ¿qué coño? No lo voy a subir hoy. Esta noche. Verás como a las... Lo voy a subir a las 8, ¿vale? Más o menos, imagino. Verás como a las 7:30 anuncia Red Bull al puto Barrichello.